La guitarra española, también llamada guitarra clásica, es uno de los instrumentos más antiguos. Su origen se remonta al siglo XIV, pero en realidad es mucho más antiguo, porque evoluciona desde una lira o una cítara hacia un laúd, una vihuela, una mandolina y llega a ser una guitarra española o clásica. En otros países evoluciona diferente, bajo la forma de una balalaika, un ukelele, un banjo, etc. Los instrumentos de música y la música han ido evolucionando a través de las diferentes edades de la historia. La música religiosa no es una excepción, porque es música también, y cambia y evoluciona como el resto de la música. ¿Cuál es la mejor música religiosa? ¿Pertenece a algún estilo en concreto? ¿Pertenece a algún periodo de la música? ¿Es la música barroca, por ejemplo, mejor que la música contemporánea? ¿O la música medieval mejor que la música renacentista? La música religiosa es una expresión de alabanza y adoración a Dios. Es música dedicada al Todopoderoso y usada en la devoción personal, pero también se usa en lo que llamamos la liturgia congregacional, es decir, cuando nos reunimos todos para adorar, para cantar a Dios. Estudiando la palabra de Dios, notamos que la música religiosa cambia, varía, evoluciona con el tiempo porque la música, como un lenguaje que es, depende del contexto social, de las asociaciones o del periodo de la historia en el que se ha compuesto, entre otras cuestiones. Por ejemplo, en Job 38:7 se nos habla de la música como una expresión que ya existe en el cielo antes de la creación de este mundo. Se dice que los hijos de Dios alababan, en algunas versiones dicen exclamaban o gritaban de alegría. En el Antiguo Testamento encontramos el libro de los Salmos, por ejemplo, que es el libro más extenso de toda la Biblia. Los Salmos son una magnífica compilación de cantos religiosos dedicados a Dios, que contienen poesía, una poesía de una altísima calidad. Los Salmos expresan una gran variedad de sentimientos, experiencias, vivencias que los compositores y los poetas tienen con su Dios. Pero los salmos también expresan lo que se llama la verdad objetiva, es decir, los salmos contienen doctrina, profecía, verdades inspiradas por el Espíritu Santo. De hecho, Jesús cita mucho los salmos en su ministerio aquí en la tierra. Los que cantaban y tocaban la música religiosa en la época dorada de la música religiosa de Israel eran los levitas. Son profesionales de la música y la adoración dedicados a tiempo completo a este ministerio artístico. Los levitas eran profesionales que durante más de 10 años se formaban en el templo para poder llevar a cabo un ministerio musical. Cuando Israel es llevado cautivo, la música religiosa cambia drásticamente. La alegría que caracterizaba a tantos salmos que ellos cantaban desaparece y da lugar a las lágrimas. Dice la Biblia, junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Dice Salmos 137, versículos 1 al 3. ¿Cómo podemos cantar de alegría a nuestro Dios si estamos lejos de nuestra tierra y nos sentimos también distanciados de nuestro Dios? Para el pueblo de Israel, la música está muy asociada a la celebración, a la alegría. En el Nuevo Testamento no se nos habla demasiado de la música, porque la iglesia cristiana primitiva ya no tiene levitas profesionales que compongan, que dirijan la música. Pablo nos dice que todos somos sacerdotes ahora. Todos somos levitas ahora. Ese es un cambio muy significativo en la música religiosa de los primeros cristianos. Ya no hay un grupo que dirige la adoración. Ahora todos podemos dirigirla y todos podemos expresar la adoración. Hay un principio muy importante que me gustaría destacar. Tal y como dice Lillian Ducan, que es una escritora musicóloga, en su libro En Espíritu y en Verdad, página 20, dice: una experiencia religiosa nueva o un entendimiento renovado de las creencias religiosas
generalmente origina nuevas formas de expresión. Es interesante porque siempre que hay un acercamiento a una verdad de la Biblia, o un nuevo entendimiento de una verdad bíblica, eso también se expresa en música. Es decir, la música está muy ligada a la teología y la teología muy ligada a la música. En la música religiosa, la letra de lo que cantamos es teología. En la Biblia encontramos muchas invitaciones a cantar un canto nuevo, es decir, a expresar o traducir en música nuestra experiencia con Dios. Cada vez que encontramos una reforma, un revivamiento en la iglesia cristiana, esta reforma viene acompañada de una música que expresa las verdades que se han descubierto o se han entendido mejor. Esto es muy importante para entender la música religiosa y la historia de la música religiosa. En el siglo IV después de Cristo, se celebró el Concilio de Laodicea, en el que los padres de la iglesia cristiana, preocupado por el uso y el abuso de los instrumentos musicales, por el uso de melodías seculares que se usaban en los cantos religiosos y también por el uso de letras de canciones que no eran versículos bíblicos, lo prohibieron todo. Es decir, prohibieron el uso de los instrumentos musicales, ya no se podían usar en la iglesia, prohibieron las melodías seculares, que no se podían usar en los cantos de adoración, prohibieron también las letras que no fueran estrictamente versículos bíblicos. Eso pasó en el siglo IV. Pero se confirmó en el siglo VI cuando el Papa Gregorio el Magno o Gregorio el Grande sistematizó el canto gregoriano. Durante toda la Edad Media, la música religiosa tuvo que obedecer a estas normas. Solo era cantada por hombres, en latín, no había acompañamiento instrumental, no habían patrones rítmicos que se repitieran. Es interesante porque si escuchamos un canto religioso de la Edad Media, la idea que tenían de Dios en la Edad Media, la teología medieval, se expresa en la música. Es un Dios serio, majestuoso, juez, distante, muy desconectado de la realidad del ser humano. Si leemos en la Biblia el Salmo 150, David nos invita a alabar a Dios con salterio, con arpa, con trompetas, con címbalos sonoros, címbalos resonantes, con pandero, con danza. Y termina diciendo el Salmo que todo lo que respire alabe al Eterno. Si comparamos esta idea de adoración bíblica con la música oscura, seria, de la iglesia cristiana medieval, vemos un gran contraste. Se perdió la cercanía de Dios que vino a mostrar Jesús. Se quedó por el camino la salvación que libera, que trae alegría. La música se convirtió en la expresión de monjes, expertos, que cantaban en latín, una música que solo ellos entendían. Todo esto dio lugar a una gran reforma que sucedería en el siglo XVI. Si tú quieres escribir una banda sonora y tienes que hacer una música que vaya en perfecta consonancia con la imagen, la forma y el contenido tienen que estar muy vinculadas. En la música religiosa, la letra y la música tienen que estar muy vinculadas. Lo que estaba pasando en la Edad Media es que la idea de Dios era una idea tan distante, tan seria, tan desconectada de la realidad de la gente, que la música terminó siendo así, desconectada, seria, muy poco entendida por la gente. Por eso tuvo que haber una reforma, no solamente de la teología, sino también de la música. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo de Más que Música. Pero me gustaría terminar este programa volviendo a la pregunta inicial. ¿Cuál es la mejor música religiosa? La mejor música religiosa, cuando leemos la historia de la música religiosa, nos damos cuenta que es aquella que brota de un corazón afinado con el corazón de Dios, que expresa un canto nuevo, es decir, que es una canción que revela la experiencia real, viva, fresca, que tenemos con Dios en la época y la cultura que nos toque vivir. Por eso tiene que ser un canto nuevo, un canto que llegue a la gente de hoy, pero que también pueda traducir y comunicar a un Dios que es eterno. Mi deseo es que Dios ponga en ti su canción, la canción de su Hijo Jesús, y que esta canción resuene en tu corazón, en tu mente, cada día, para que los que te rodean también puedan escucharla.